Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un programa especial de día jueves a las 5:22 de la tarde en vivo desde Radio Zona X con un especial de Tacle Alto, un especial para que realicemos lo que ya es tradicional, el sorteo del Rugby 5, de la primera fecha del Rugby 5, de estos 10 años del Rugby 5 que comienzan este sábado desde Viña del Mar. Y bueno, y tenemos récord, o sea, esto es lo máximo que hemos logrado en cantidad de equipos. Tenemos 28 equipos clasificados para esta primera fecha, que van a buscar un cupo para esta gran final de los 10 años, una final que va a estar plagada de sorpresas, que va a estar buenísimo. Van a estar los 4 equipos campeones que han salido en estos 10 años, ya están invitados. Vamos a tener una clasificación distinta, van a haber menos clasificados por fecha, porque esto vamos a hacerlo más reducido, más entretenido, más competitivo. Recordemos que el Rugby 5 es un campeonato ya competitivo acá en Chile, que lo han hecho notar. Recordemos también, hoy día hicieron un reportaje en Rugby Chile, que es el torneo de rugby playa más grande del mundo. Y eso lo comprobamos, nos llamaron de Rusia, nos hablaron de España, así que estamos perfecto aquí con el Rugby 5. Oye, quiero saludar a Gonzalo Prieto, que se rajó hoy día y nos quiso acompañar en este programa especial. Y hay mucha gente conectada, ya tenemos 37 personas que nos están viendo porque están impacientes por saber lo que pasa con este Rugby 5. Bueno, les cuento, chiquillos. Vamos a tener, como ya es habitual, vamos a tener el grupo, o sea, la categoría femenina y la categoría masculina. Son 9 equipos en categoría femenina y son, escuchen bien, 19 equipos en la categoría masculina. O sea, wow, va a estar tremendo. Hay equipos ya tradicionales que no han faltado a ninguna cita del Rugby 5. Hay equipos, está el campeón nacional. Ojo, está el campeón nacional, campeón internacional, como lo dicen ellos. Así que va a estar fantástico, va a estar Stad, va a estar. Este año viene Country Club a competir, por si acaso, ¿ah? Así que vamos a tener tremendo nivel en este Rugby 5 2020 que comienza este 4. Un saludo a la cámara. Eso, ahí está, aquí sacándome fotitos. Oiga, chicos, ya, aquí nos manda Carlos Felipe, nos manda saludos, está Panda conectado, está Michael, está la Katy Finchi, el Isra. Saludos a toda la gente que está ahí, que ha participado. Eso, ojo también, ojo, piojo. Ojo, que ya me dijo la jefa por allá me soplaba, que para la final vamos a tener una sorpresa para los insignes del Rugby 5, los que han participado los 10 años en el Rugby 5. Son pocos, contados con los dedos de los pies. son pocos los que... Oye, aquí tenemos... Sí, recordemos que tendremos transmisión en vivo desde la Playa del Deporte a partir de las 12:30 horas por streaming de Rugby Chile, donde también vamos a estar ahí comentando con los típicos. Va a estar Felipe Gili, va a estar el Carlos Lorca, va a estar el Cote acompañándonos, así que fantástico. Ya, vamos a empezar, si me ayudáis, Gonzalo. Primero. Tenemos que decirlo, los que hacen posible esto. Así que vamos a saludar por orden al auspiciador que ha estado 9 años con nosotros, que nos ha dado la alimentación en Viña siempre, que algunas veces nos ha acompañado para afuera, una vez estuvo en Pichilemu acompañándonos. Así que le damos un saludo ahí, si nos muestra el logo, a Jan Kiwe. Asesina Jan Kiwe va a estar, ya me confirmaron que van a estar con muchas hamburguesas para que todos estén bien alimentados y no tengamos problema de que después se quedaron sin energía para jugar las finales. También tenemos que recordarles que vamos a estar vestidos como siempre en 9 años que ha estado presente la marca, con Vulture Vestuario Deportivo, que está encargada. Uy, no se ve nada Vulture ahí, pero bueno, ahí está Vulture, acá está también, miren. Va a estar encargado Vulture de vestir a todos, absolutamente todos los equipos del Rugby 5. También tenemos que agradecer a la gente que nos va a difundir, a quienes van a estar ahí acompañando y nos acompañan en todos los programas de Tacle Alto también, a Rugby Chile. Rugby Chile va a estar transmitiendo en directo, va a estar sacando las fotos, que nos piden tanto las fotos. Termina el Rugby 5 y al tiro, lo primero que hacen es pedir una foto. O sea, no pasa ni una hora, Gonzalito, no pasa ni una hora
Y ya están pidiendo la foto, compadre. Pero este año sí, va a estar ahí Rugby Chile, como siempre, en todos los eventos de Chile. Va a estar en el Rugby 5, el primer evento de rugby del año acá en Chile. ¿Qué más tenemos? Tenemos también a Pro Rugby Chile, que va a estar patrocinando, va a estar ahí en la organización. Nuestro querido amigo Felipe Gili va a estar ahí también jugando. Esta vez le permitimos a Felipe que jugara, que el año pasado se comía los hombros por taclear. Así que este año va a estar también ahí. También queremos saludar a la marca. Oye, no me llegó la pelota. Oye, viejo, la pelota oficial, viejo, tráemela. Ahí nos va a traer nuestro tramoya oficial, aquí el gerente general de Vulture, porque recuerda que estamos en la dependencia de Vulture, aquí está la radio, aquí tenemos todo, nos va a traer la pelota. Oye, que se demora. Bueno, la pelota oficial del Rugby 5 es de esta marca, Rhino Chile, Rhino Latam. Todavía no me llegan las pelotas. Oye, llegaron hoy día, pero se atrasaron, pues venían en un embarque directo desde United States of America. Y llegan mañana las pelotas, que son las Barracuda. No sé si vieron por ahí la publicación que hicimos con la canción Barracuda. Esa es la canción oficial de la pelota, oficial del Rugby 5. Van a llegar pelotas amarillas y rosadas, que también van a estar ahí en el evento de este sábado. Y sería todo. Esos son los auspiciadores. ¡Ah! Y nos falta un auspiciador importantísimo que va a estar ahí colocando la música, de un amigo que nos va a acompañar, Soundpeace. Nos va a acompañar también ahí con los audios, con la música, con los micrófonos y también un poquito de animación ahí. Vamos a estar tratando de animar todos los que podamos. Chicos, ya, les cuento. Esto se armó, como siempre, con cabezas de serie. Cabezas de serie que están en relación, si ustedes se ponen a buscar para atrás, yo tuve que hacer toda esa pega hoy día. Me tuve que poner a buscar la clasificación del ranking del año pasado. Cómo quedó el ranking masculino y el ranking femenino. Y hubo un error en la publicación de hoy día, y eso fue porque nos apuramos un poquito, pero los cabezas de series en femenino son los siguientes. No hay música ya. En femenino, los cabezas de series son Old Navy, actual campeón nacional, Viña Rugby Club, dos veces campeonas nacionales seguidos, las dos veces anteriores, y, ojo, tercer tiempo. Los tres equipos de Viña del Mar que quedaron mejor ubicados el año pasado en el ranking femenino. Así que, ojo. Oye, estoy pegado en la palabra. Ojo, voy a cambiar la cuestión. Atentos. Cabeza de serie: Old Navy, Viña del Mar y tercer tiempo. Segundas clasificadas son las chicas de Leonas, Húsares y Horcones. Y las terceras clasificadas son Lions, que participa por primera vez, Country, que a pesar de ser uno de los equipos más competitivos de Chile, va a estar dentro de los terceros clasificados, y Gladiadoras, que es un equipo relativamente nuevo. Así que, chicos, estos son los clasificados para el femenino. Así que si tienen alguna pregunta ahí, nos van preguntando por el chat. Vamos a ir saludando gente, después vamos a hablar de los masculinos. Ahí está, dale, tercer tiempo, se viene Usar un año más. Ahí tenemos al Pancho Contador, tenemos al Panda, que dice las mejores burgers de Yanquiwe. Eso. Bueno, saludos a todos los tíos y tenemos una audiencia bastante interesante, 60 personas viéndonos, no es menos que un salillo, ¿no? ¿Qué te parece? 63 y subiendo, ¿eh? Vamos a hacer un regalo si llegamos a los 100. Ah, ¿cómo estaría? Bueno, está de menos estar acá en todo caso. Voy a hablar más que nadie. Ya. Uy. Ah, ahí me están diciendo que ya mejor no digo esto. Esto lo voy a decir después. Lo voy a conversar después. Ya, chicos. Vamos a hablar de los clasificados masculinos. Esto fue más complicado aún porque el año pasado participaron, si no me equivoco, creo que fueron como 70 equipos masculinos en todo Chile. Así que aquí vamos a partir con los clasificados, los primeros clasificados, los cabezas de serie. Esto es según ranking, chiquillo. No es por lo que pasó en Viña el año pasado, no. Esto es por el ranking nacional. Y los cabezas de serie son Fernet 5, campeón internacional, primer campeón internacional, Stars de Santiago, Ovalle Rugby Club y All Win. Esos son los cuatro cabezas de serie según ranking del año pasado, del torneo pasado. Sigamos. Los segundos clasificados son, seguimos con el ranking, Old Navy de Viña del Mar, Húsares de Santiago,
Horcones son de Melipilla. Coyotes de UTEM, de la rugby de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Los terceros clasificados son Tercer Tiempo de Viña del Mar, Titanes de Santiago, del Valle, y ahí esos son los que participaron el año pasado. Y Moai, terceros clasificados. Moai, equipo de Country Club. Cuartos clasificados, Húsares 2, que tiene el nombre de Húsares Matapaco, que ahí siempre innovan los chiquillos con su nombre del equipo E. Old Grace, Cururos de Quintero, ¿ah? Por si acaso. Coyotes 2. Y los quintos clasificados son Horcones, Superstars, Sol de América y Gladiadores. Repito, ¿no, Gonzalo? ¿Qué opináis tú? ¿Sí? Repito. Vamos a repetir, chiquillos. Cabezas de serie. Recuerden, el ranking llega de los que están acá participando y que estuvieron en la final el año pasado. Hay 4, 8, 9, 10, 11. Harto. Fernet 5, Stars, Ovalle, All Wits, cabeza de serie. Segundos, Old Navy, Húsares, Horcones, Coyotes. Terceros, Tercer Tiempo, Titanes, del Valle, Moai. Cuartos, Húsares 2 o Húsares Matapaco, Old Grace, Cururos y Coyotes 2. Y los quintos clasificados son Horcones Superstars, que es el segundo equipo de Horcones, Sol de América y Gladiadores. ¿Cómo estamos con eso, chiquillos? Ahí estamos. Adelante, Mata Paco. Bueno. Ovalle Rugby Club. Saludos a los chiquillos que están ahí. Métales saludando. Grande Sporting Rugby Club. Ah, mira. Sporting no se ha metido a jugar el Rugby 5 hace harto tiempo. ¿Eh? Podrían hacer un buen papel ahí. Bueno. Y vamos a empezar con el sorteo. ¿Qué te parece, Gonzalo? A ver, ¿qué podemos decir? Oye, ha sido un año tremendo. Hoy día teníamos pensado hacer una edición especial como un recuento de lo que fue el año para el rugby chileno. Pero lamentablemente no pudimos coordinar con los chiquillos y hay un montón de programas en la radio que no nos permitían tampoco hacerlo hoy día. Así que o era muy tarde o era hacer el sorteo antes un poquito más corto. Así que estamos en eso y bueno, pasaron muchas cosas en el rugby, se vienen muchas cosas entretenidas, hacer notar, queríamos hablar de la camiseta que hicimos, eso fue como bien cercano, pero la camiseta que hicimos para el partido con Portugal, íbamos a hablar de eso, pero lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Se podrá o no, Gonzalito, la próxima semana? Ningún problema. ¿Ningún problema? Ningún Fantástico. Problema. Entonces la próxima semana... Si es un día viernes, mucho mejor. Sí, el viernes clásico de tacle alto, por la gente ahí esperando que estemos... al aire para compartir el rugby chileno. Sí, vamos a hacer un recuento de lo que fue el 2019 y vamos a hacer una introducción a lo que se viene en el 2020, donde vamos a estar participando a full como equipo y como lo que somos, pues, gente de rugby. Así que vamos a empezar con el sorteo y vamos a empezar con las chicas. ¿Qué te parece, Gonzalo? Perfecto, entonces por lo que tú comentas son... tres grupos de las chicas que vamos a aplicar para este sorteo. Sí, por supuesto, son tres grupos. Y los bueno, esto lo vamos a hacer por sorteo en el programa Sorteados, que es un clásico ya también, ya todo el mundo lo ocupa en los sorteos que se ven en Instagram, toda la gente del rugby ya ocupa Sorteados. Y vamos a mostrarlo para transparentar esto. Eso es. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a sortear ABC para ver en qué grupo va... Bueno, perdón, las chicas no, eso después. Vamos con las cabezas de serie para ver en qué lugar se ubican. La primera que salga va al grupo A, la segunda en el grupo B y la que quede en el grupo C. Así que ahí en la pantallita yo voy a salir más chiquitito y va a salir Vamos con los grupos, ¿cierto? Sí, vamos con las chicas primero. Vamos a mostrar. Ahí está, sorteados. Primero tenemos que poner a las chicas. A las chicas. Es que me hayas dicho que colocar los grupos por... Sí, no, pero como las chicas son tres y tres y tres... Entonces, perfecto. No, los otros son más disparos. Espera un segundo. No hay problema. Aquí rellenamos. Estamos acostumbrados. Estoy feliz en la radio. Nuevamente. Este año volvemos. Está claro, esto no se termina. Buenísimo. No se termina. Vamos a seguir. Tenemos más ganas que nunca. Rugby Chile está cubriendo más cosas. Así que ahí está. Felipe Guzmán está preguntando cómo va el grupo. Pollito, todavía no hacemos el sorteo. Cuando hagamos el sorteo lo vamos a... Ahí está. Ahí tenemos el programa Sorteados, que es un programa que ustedes ya lo conocen. Entonces vamos a poner un premio. Ese premio va a ser el grupo A. La primera chica, el primer equipo de chicas que salga va a ir ubicado en el grupo A. Entonces pone sortear y salió Old Navy, iría en el grupo A. Ahí borra Old Navy, mi compadre Gonzalo. Y vamos a ir colocándolo acá.
Grupo A, Old Navy. Grupo B. Sortear. Iría tercer tiempo y por consiguiente en el grupo C irían las chicas del Viña. Viña Rugby Club. Para que la gente que nos está sintonizando, ¿cómo querían las cabezas de series? Las cabezas de series son Old Navy en el grupo A, tercer tiempo en el grupo B y Viña Rugby Club en el grupo C. Perfecto. Entonces vamos ya con las segundas. Vamos con la segunda, que serían Leonas, Húsares y Horcones. Así que perfecto, ya tenemos todo listo. Uh-huh. Vamos a colocar enseguida. Vamos con la... para el grupo A, ¿verdad? Sí, tienes que poner ahí uno. Es grupo A. Horcones. Horcones de Melipilla se encuentra con las campeonas nacionales. Horcones que está debutando en este torneo. Vamos con el... para el grupo B. Húsares. Húsares va con tercer tiempo. Fantástico. Y por consiguiente, Leonas en el grupo C. Exacto, Leonas en el grupo C. Entonces tenemos, repasemos, grupo A está conformado por el Navy, campeones nacionales, Horcones que debuta, el grupo B, tercer tiempo ya, que es un habitual de los Rugby Playa, y Húsares, que también son habituales del Rugby Playa, y en el grupo C, las ex campeones nacionales y subcampeones nacionales en este campeonato pasado, Viña contra las Leonas de Pack de Pedro Aguirre Cerda. Perfecto, vamos con la tercera y última ronda. Dale, compadre. Ahí está. Lions, Country y Gladiadora. Uy, Country, ¿en qué grupo va a quedar? Veamos qué pasa. ¿Cómo debe estar ahí, Felipe? Sortear Lions. Lions se va al grupo A. Lions de Santiago al grupo A con el Navy con Horcones. Vamos al B. Me aparece acá PWCC. Uy, Country Club se va al grupo B. Tercer tiempo, Húsares y Country Club. Y el grupo C, por consiguiente, es que haría con las chicas de Le... no, perdón, de... Gladiadoras. Gladiadoras. Mira qué variados los grupos. Tenemos a el grupo A, que va con las campeonas Old Navy, Horcones y Lions de Santiago. El grupo B, que va al tercer tiempo, Húsares y Country de Santiago. Viña, Leonas y Gladiadoras. O sea, hay un equipo de Viña en cada grupo y dos equipos de Santiago en cada grupo. O sea, está bien pareja la cosa. Sí, representación de todos lados. Ahí va a ser una final. Bueno, ahí vamos, nada se sabe. Va a ser una final entre equipos de la quinta región o equipos de Santiago y la quinta región. Buenísimo, buenísimo. Aquí hay que consignar que en los grupos, en el equipo, o sea, perdón, en el campeonato femenino, van a clasificar a las Copas de Oro las primeras terceras más la a la semifinal de oro más la mejor segunda, y ahí se van a armar los primeros, segundo y tercer lugar. Ya partamos con los masculinos, ¿te parece? Sí, o... estamos listos. Entonces los cabezas series son Fernet 5, Stars, yes, Ovalle, uh-huh, y All Weed. Buen nombre ese. Sí, mira, hemos tenido algunos problemas con eso, pero Pero bueno, son cosas que... cada uno se pone el nombre que quiere. Ahí está ya en sorteados. Ya, recordemos entonces, ¿por qué están los cabezas de serie? Porque son las ubicaciones del torneo, de la final nacional del año pasado. Así que cualquier alegato a la World Rugby. Te creo. Ya. Ya, amigo mío, cuando usted me diga, vamos. Sí, déjame ubicarme acá que estoy con la... Ya. Primero, no, espérate. Aquí está la salvedad, compadre. Aquí tenemos que sortear primero cuál es el grupo que va a quedar con cuatro equipos. Ah, porque perfecto. Aquí estos son dispar. Hay 19 equipos masculinos. O sea, va a haber tres grupos de cinco y un grupo de cuatro. Perfecto. Vamos a sortear entonces, dentro de las cuatro posibilidades, el grupo que va a estar con cuatro equipos. Entonces sería A, B, C y D, respectivamente. Exacto, compadre. Ahí estamos. Vamos. Sortea. ¿A quién le tocó la suerte, la mala suerte? B. El grupo B queda con cuatro equipos. Ahora sí, cabezas de serie, por favor. Espera un segundo, lo vamos a ya reordenar. Ya estaríamos listos con eso. Wow. No puedo evitar seguir mirando. Yo creo que la cámara tiene que estar arriba de la pantalla. Porque ¿sí? Es imposible estar ahí todo el rato mirando para acá. Y tengo que estar mirando para allá. O sea, ya está mi gente que está viendo el programa, chiquillos. Se viene un Rugby 5 tremendo. Aguante las chicas del Viña, dice la Katy Pinchi. Sí, caché, Jaime, dice el Pollo Pelusa desde Arica. Feliz cumpleaños al Club Jobs. Saludos al Club Jobs. Saludos, Jaime Lavego.
El Carlos dice, no, bolitas calientes. No sea coqueto, hombre. Ah, por Dios. Saludos, Carlito. Oye, sí, aquí estamos todos los chicos saludando y con una cantidad de público bastante entretenida, 60 personas mirándonos y un día jueves a esta hora con el calor que hace acá en Santiago, qué terrible. Oye, tengo una amiga que nos está sintonizando, que es colega radial, que es mi gran amiga Claudia Rodríguez, que nos está sintonizando desde San Felipe, está siguiendo el sorteo del Rugby 5, así que un gran beso y un abrazo para ella. Un saludo para ella también. Bueno, aquí la última persona que escribió, no la voy a saludar, me lo reservo. Porque si no tendría que decir muchas cosas. Ah, ¿sí? No. Bueno, ahí está Camila, dice, vamos, Lady. Felipe Contreras, aguante Ovalle. Nico Araya, dice, con todo Coyotes. Toda la gente que está en el Rugby 5, toda la gente que está participando del Rugby 5, ahí opinando en este programa especial de Tacle Alto, con toda la información de este torneo, que es el torneo en playa más grande del universo. Porque si es más grande del mundo... Estamos listos, compadre. Vamos con los cabezas de serie, ¿eh? Vale, compadre. Entonces, iríamos con... Los cuatro cabezas de serie son Fernet 5, Stars, Ovalle, All With. Vamos a ver quién toca en el grupo A. Vamos. All With. All With se va al grupo A y ya se salvó All With. Y se borra. O es mala o es buena suerte, ¿eh? Ojo con eso también, porque cuando te toca un grupo de cuatro, tenés menos posibilidad de clasificar, pero tenés menos partidos, o sea... Una por otra. Claro. Así que el Witt quedó en el grupo A. En el grupo B, aquí vamos a ver quién es el que queda de los tres que quedan ahí. Stars. Mira, Stars. Les tocó ahí menos a los cabros de Stars en su grupo. Vamos al siguiente. Fernet 5. Los campeones quedan en el grupo C. A ver, ahí voy a empezar a ver los comentarios ahora. Y en el grupo D quedaría Ovalle Rugby Club. Entonces, vamos a ver los comentarios, la gente, qué es lo que dicen, porque tú cachai que aquí, por un 20-20 sin resentimiento, dice el pollo, estoy leseando pollo, si no estoy ni ahí con nada, si yo estoy, pura broma, no. Dalol Grace, dice Gabo Méndez, Cristian Bustamén, González, vamos Coyote, puta, los chiquillos aquí, vamos todos, que va a estar buenísimo este Rugby 5, a ponerle todo el color y... Mira, Pedrito Echeverría, qué lindo. Qué elegante, ¿eh? Qué lindo. Qué elegante. De gladiadores, ¿eh? Mira. Solamente eso vamos a decir. Sí, cree que uno. Ya, bien, Pedrito. Vamos a captar quién es Pedro Echeverría y ahí vamos a hacerle una sanción por la ordinaria, ¿eh? No, da lo mismo. Vamos entonces con los segundos, cabeza. Con los segundos clasificados. Ya, espera un segundo. Serían Old Navy. Old Navy, ¿qué más va? Húsares, Corcones y Coyotes. Coyotes 1, Coyotes A. ¿Coyotes A? Sí. Perfecto, entonces el tercero sería Orcones. Perfecto, te lo muestro. Muéstrame para corroborar. ¿Estamos bien o no? Sí, ya estoy listo. Old Navy, Húsares, Orcones y Coyotes. Ahí estamos, amigo mío. Dale, compadre, va al grupo A, el equipo de... Old Navy. Old Navy, mira. Santiago Viña, el equipo ahí de los marinos, contra el equipo de los aviadores. Oh, contó ese. Vamos. Lo gozai. Ya vamos con el siguiente. Orcones. Orcones va con Stars de Santiago. Orcones de Melipilla con Stars de Santiago. El grupo C, el equipo de los campeones. El grupo de los campeones. Coyotes A. Coyotes de la UTEM con Fernet 5. Y en el grupo D. Húsares. Ovalle contra Húsares. Oye, ese es un partido que ya sacó chispa el año pasado. Exactamente. Vamos a ver los comentarios. El tiro que vamos aquí complementando. Felicitaciones, negros. Don Antonio Muñoz. Mira, aquí me traen el agua oficial de la llave. Agua de la llave. Queremos saludar a Natalia Pérez, que nos está haciendo el aguante desde fuera, que no quiso estar participar hoy día. La jefa. Ya, vamos con 72 personas que nos están viendo. Natalia, te estás perdiendo aquí salir ahí al estrellato, ¿no? No necesita brillo. Muy bien, esa es la actitud. Muy bien. Ya, estamos ya, con el siguiente para que ya hagamos el sorteo. ¿Estábamos bien, Jaime? Uh-huh. Tenemos a...
tercer tiempo. Tercer tiempo de Viña del Mar. Titanes. Del Valle. Del Valle, que es de... del Valle son de la quinta región. Ah, no me acuerdo ahora. Y Moai, que son de Santiago, de The Prince of Wales Country Club. El club, el como le dicen club. Los cabros. Ya. Vamos. Vamos con los terceros clasificados. Y en el grupo A iría... Del Valle. Del Valle. Del Valle. En el grupo B, que es el grupo de cuatro, sería... Titanes. Titanes. Titanes, que es el equipo... no, el equipo de lo de la diversidad sexual, así que es un equipo que está un equipo bien, un grupo bien diverso aquí en el rugby. ¿Qué están haciendo ya? ¿Qué me están deseando acá? Ya. El grupo C. Tercer tiempo. Tercer tiempo. Uy, ya hay un grupo de la muerte acá que se viene. Y en el grupo D, Moai. Moai. Oye, este grupo D ya se ve complicado, según lo que uno gasta del rugby 5. Está, entonces va a hacer un recuento. Grupo A, All With, All Navy, Del Valle. Grupo B, Stars, Horcones, Titanes. Grupo C, Fernet 5, Coyotes A, Tercer Tiempo. Mira, se encontraron los amigos de Fernet con los amigos de Tercer Tiempo, ¿eh? Bueno, pero ahí no sé. Algún arreglín van a hacer. Ya, amigo, ya no. Bueno, sí, sin resentimiento, como dijo el pollo. Ovalle Rugby Club, Húsares y Moai, ese sí que se ve complicado. Se va a caer esto. Se va a caer en cualquier momento, terremoto. No, ¿qué estoy haciendo? Uy, me movieron la mesa. Me movió el piso acá la Natalia. Vamos al grupo. ¡Que se calla, hombre! Vamos a ver los comentarios, complementando los comentarios con el tiquillo. Aquí está Grupo C, Rugby Chile. Ahí está repitiendo Carlitos, que está viendo el programa. Y ahí, el Felipe, el pollo dice, ya, antes del pollo no voy a decir lo que dice. Mira, pero... la carita de Rugby Chile por el grupo C, ¿eh? ¿Cómo? La carita de Rugby Chile por el grupo C. Sí, el grupo, y el grupo D. Ah, el grupo C están haciéndolo porque está Fernet y Tercer Tiempo, que son, es, partió como una variación o como una salida, una escapada de gente de Tercer Tiempo, y armaron Fernet y salieron campeones. Tercer Tiempo es el equipo que ha estado en todos los campeonatos desde el principio, así que... Es un equipo con mucha historia. Pero salieron campeones al tiro los chicos cuando se separaron. Y ahí hay un... Mira, oye, Húsares, Moai, Tsunami en Viña, dice Carlos Ardiles, Panda. Ovalle, Húsares, uy, saludo a Ararati, dice Lirra. El señor Ríos dice, pollo, te vamos a hacer asado. Oh, qué fome. Bueno, por eso no quería decir nada de lo que decía ese individuo. Así que, bueno, para que entienda la gente... Son un saludo, te mando un beso, Israel, a la Nati. Por eso, aquí, para que entienda la gente, acá estamos haciendo, esto es familia, el Rugby 5 es familia, así que nos conocemos todos los que están hablando, los que están viendo ahí el sorteo. Y vamos ya con los cuartos, que nos queda poco tiempo, Gonzalito. Tenemos a Húsares B, All Grace, Cururos y Coyotes B. Vamos a mostrar ahí la web de sorteados. Espérate un poquito. Húsares 2, que se llaman Húsares Matapaco, y está con la contingencia. Old Grace, que es un equipo nuevo, relativamente nuevo, que nació, o sea, que no ha estado en el Rugby 5. Cururos, que son los chicos, son de Quintero, y según lo que estaba viendo, porque hay un ex chico que entrenaba yo, parece que son del equipo de la aviación. Así que vamos a tener al Navy, vamos a tener Cururos. Y Coyotes B, que es el equipo de la UTEM, el equipo B de la UTEM. Vamos a ir con los cuartos clasificados, entonces, querido amigo Gonzalillo. Vamos. Y en el grupo A quedaría... Cururos. Cururos. ¡Uy! Mira, se dio. Y se dio, ¿ah? Están los aviadores. Los aviadores y el Navy. Y del Valle, ¿ah? ¿Cómo están? Hermoso. Está? Hermoso. Harta quinta región ahí. El grupo B, y aquí cerramos el grupo B, ¿eh? A ver, ¿quién se viene en el grupo B? Coyotes B, ya no se toparon los coyotes, eso es bueno. Aquí puede quedar la embarra, ¿o no? No, aquí, ay, 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 veamos, ¿qué pasa? Tambores. Húsares, Matapaco. No se topó Húsares tampoco, buena. Que después andan diciendo que esto está arreglado. Y ya. Old Grace. Old Grace quedaría, uy...
Eso está complicado ahí, Old Grace, que debutan y debutan con equipos que ya son tradicionales como Valle y Húsares. Y Moai, que es un equipo de jugadores de primera de Santiago. Pero nada, está dicho, darle con todo, que esto es Rugby 5 y las sorpresas se dan siempre. Entonces ahora, después de los comentarios que vamos a leer, cortito, que dice acá, Matapacos, dice el Carlos, lo mejor para los Grace es su debut en Rugby 5. Excelente comentario, Benjamín. El Irra es el más rico, dice el Max. Mira qué lindo el Max. Vamos Moai, dice Pro Rugby Chile. ¿Por qué ir a Pro Rugby Chile? Vamos Moai. ¿Qué tendrá que ver eso ahí? Ah, o Valle, úsale, ya, Nati, un abrazo de nuevo. ¿Qué tanto abrazo, oye? Mira, se viene con todo acá. Oye, para estar los grupos están súper parejos, creo yo, hasta el momento. Pero no vamos a hacer ningún recuento porque vamos a hacer ahora al tiro los últimos tres equipos. ¿Te parece? Sí, tenemos acá, para que ya la gente esté al tanto, tenemos a Horcones SS. Wow. Y ya no se... Mira que entrete, ¿eh? Ojo, disculpa. Ya no se pegó, no se topó Horcones, que tiene dos equipos, ni Coyote, que tiene dos equipos, ni Usar, que tiene dos equipos. Buenísimo, ¿ah? ¿Eh? Y esto es a la suerte nomás, porque Sorteado es un programa que no tiene que ganar con hacer nada con nosotros, así que... Ya vamos, ¿quién va al grupo A, compadre? Vamos, enseguida... Sol de América. Sol de América, también debuta Sol de América en este torneo. Es el equipo de los chicos de Mall Plaza. Vamos al siguiente. Con un viejo conocido, el Freddy Guzmán. El grupo C iría con... Horcones SS. ¡Wow! Horcones Superstars. Y Gladiadores en el D. Y en el D tendríamos a Gladiadores, que también debutan en este torneo con un ya conocido topo, que es entrenador de mil equipos, que ha estado en hartos también torneos de Rugby 5. Que todos los años debuta con un equipo nuevo. Así que ahí vamos a ver cómo le va a los chiquillos. Vamos a hacer el recuento de los masculinos, después del femenino. Terminamos con una pincelada de lo que va a ser este Rugby 5. Voy a dar mis impresiones acerca de esto. Y terminamos con esta transmisión. Vamos a cambiar la cámara acá. Esta es mi cámara ahora. Ahí vamos a colocar el computador ahí para no estar leseando y mirándome ya que me confunden ahí. Me dejan loco. Mira, tenemos el gorrito de... De Rugby Chile, ahí va a serle policía. Oye, ¿vamos con los auspiciadores? Sí, me parece bonito, me parece lindo. Vamos con los auspiciadores. Vamos, hablemos primero de la comida oficial del Rugby 5. ¿Quién nos ha alimentado por tantos años? ¿Quién nos ha deleitado con sus sabores? Hoy día estuve hablando con el encargado de eventos de Yankee y dijo: nosotros estamos con el Rugby 5, desde siempre vamos a seguir estando. Eso depende de ustedes, nos dijo, del valor que le dé el agente del rugby a Yankeewe. Así que Yankeewe va a estar ahí con hamburguesas 100% de carne, hamburguesas preparadas ahí mismo en la playa con las chicas de Yankeewe, que ya son una tradición, como les dije. Sigamos con los auspiciadores. Tenemos a quien nos hace las transmisiones. Vamos a estar en vivo desde las 12:30, según lo que me decía mi compadre Carlos por acá. Vamos a estar con Rugby Chile transmitiendo streaming de todas las alternativas desde las 12:30 más o menos, por ahí, 12:30 a 1, ya cuando estemos en los segundos, terceros partidos ya de cada grupo, transmitiendo y hablando y comentando lo que está pasando en el Rugby 5 en vivo, para que le comuniquen a sus familias, para que estén viendo lo que está pasando. Eso es con Rugby Chile. Rugby de Arica, Punta Arenas, y de Cordillera a Rapa Nui, como dice mi compadre Carlos ahí. Estuvimos en asado el otro día, estuvo súper rico el asado de Rugby Chile, lo pasamos filete. ¿Qué más estaría? Estaríamos a nuestra querida fundación, la fundación del rugby de los menores, de nuestro querido compañero Felipe Gili, que ahí está apoyando a todo el crecimiento del rugby en Chile. Pro Rugby Chile, que es un colaborador, patrocinador de este torneo de Rugby Playa 2020, los 10 años del Rugby 5. También tenemos a la música que nos va a estar acompañando, los equipos de sonido. Vamos a sonar fuerte, porque va a estar Sound Peace ahí acompañándonos, de nuestro amigo, de nuestro querido amigo Aníbal Vergara, también un insigne jugador de rugby, que también fue presidente ahí de algún club en su momento. Y también tenemos a la marca que llega a Chile a pisotear a todos, el rinoceronte Rhino Chile, Rhino Latam, que es el balón oficial. Este no es el balón oficial, chiquillos, este es otro balón,
Este es un Hurricane, que también va a estar acá. Pero el balón es el Barracuda, que va a llegar mañana. Vamos a estar mandando fotos ahí por las redes sociales de Rugby 5, por las redes sociales de Rugby Chile, de Vulture, de todos. Vamos a estar ahí. Y Vulture, que es el vestuario deportivo del Rugby 5, del rugby chileno, que estuvo con la selección. Recordemos que la última camiseta de la selección, ese bello espectáculo de camiseta, fue hecho por Vulture, que hemos ya sacado una edición limitada de 500 camisetas, ya no quedan casi ni una. ¿Cuántas quedan? 500. 500 camisetas. No, no, quedan un montón de camisetas. No, quedan están como, geniales. Deben quedar como 100 camisetas, ¿no? ¿Tú tienes la tuya? Sí, por supuesto, está sí, genial. Sí, Gonzalo, cuando vio la camiseta se compró al tiro la suya. Así que... Ya tenemos el logo. De Rugby 5, 10 años, oye, versión 2020. 20, o sea, son 10 años ya, 10 años que hemos pasado en esta cuestión ahí, todos los veranos en el sol, ahí sufriendo el calor y la inclemencia, pero no, ahí estamos siempre preparados. Y hoy este año les voy a recordar, chiquillos, para los que están viendo y que no están inscritos ahora en Viña, porque no solamente es Viña lo que se juega, las fechas clasificatorias son 5. Viña del Mar, que es ahora el 4, después tenemos el 25 en Iquique, volvemos a Iquique. Después tenemos el primero en La Serena, después el 8, el 8, el 8 de febrero, el 1 de febrero en La Serena, el 8 de febrero en Puerto Montt, de ahí nos saltamos al 22, el 22 de febrero el Coronel, ya tradicional de Rugby 5, también llevan 10 años con nosotros, y la última fecha sería en Viña del Mar, la final nacional, que este año va a tener un entrenamiento especial, que vamos a tener muchas sorpresas. Aquí está la jefa, ya aseguró. ¿Asegura o no asegura? Que va a haber regalo para los ya insignes del Rugby 5. Ah, sí. Para los que han estado 10 años ahí con nosotros, vamos a hacer el regalo. Vamos a elegir uno de los equipos que clasifica a la final. A uno de los que esté en esa final, que haya estado en todos los campeonatos, les vamos a ir haciendo unos regalitos entretenidos. Así que, ojo ahí. El 29 de febrero, perdón. 29, sí, ¿verdad? ¿Qué año hice esto? Ojo ahí a, no sé, pues al Sebastián Baquit, al Mike González, a quién más, al Carlos Zamburgo, al Irra, no sé si estaba todo el Irra, al Francisco Contador, a los que han estado todos los campeonatos Rugby 5, ahí vamos a estar eligiendo los que clasifiquen para que se lleven su premio de los 10 años ahí participando. Vamos a hacer un recuento de lo que... A ver, ¿qué están hablando aquí? Estamos en horario para niños. Hay cosas que no se pueden decir hasta ahora. ¿Qué es lo que están diciendo? Stars y Moai, ¿cómo quedaron? Ahí quedaron. Ve el programa de nuevo, don Felipe. Grupo, ahí está publicando Rugby Chile. Grande tío Frey, dicen por ahí. Alfredo Guzmán, un amigo de muchos años. Dice, siempre con un equipo nuevo, el Sombra Rodrigo, aguante, sorry, el tío Frey, el Max, ya todos sabemos eso. Oiga, ¿cómo Katy es Finchi, eso? ¿Qué le dice Max a Katy Finchi? Le dice, las de Bobs, esponja, qué fome que son, cabro, seguro te dan permiso, esa regalón, buena bebé. Bien ahí, grande Nati, dice Michael, querido Mike, que todos los años tenemos un problema más. ¡Pero te quiero, Mike! ¡Te quiero! Amigo entrañable, ¿eh? Y Ramax. El Max no. El Pollo. El Vaga. El Pancho Contador. Todos amigos. El Panda. Todos amigos del Rugby 5. Saludos, Chuy, dice Chito Muñoz. Ya. Yo soy mi propio piropo. Soy mi propio permiso. Oye, que lata, Carlos. Bueno, que fome. Ya están peleando los cabros. No nos pongamos tan personales y vamos con el recuento de los equipos. Vamos a hablar de los equipos femeninos. Hay tres grupos conformados por tres equipos. Y el grupo A está conformado por los equipos de Old Navy, Horcones y Lions. El grupo B está conformado por Tercer Tiempo de Viña, Húsares y Country Club. Y el grupo C, Viña del Mar Rugby Club, Leonas y Gladiadoras. ¿Qué puedo decir de esto? Está cuático el grupo B. El grupo B está cuático. Las chicas de Country no se toparon con ninguna de las dos campeonas, ni con Navy ni con Viña. Eso también puede hablar de que aquí una semifinal entre Santiago y Viña puede haber. Y vamos al masculino, a ver si te mando esta fotito mejor. Sí, envíeme la nomás al correo para mostrar, para que la estén ahí los chicos viendo. Si quieres te tirar el comercial de Rino, podría ser, ¿eh?
No tenemos el vídeo. No tiene el vídeo, compadre. No, no lo tenemos. ¿Cuándo comienza esto para la gente que se integra a la transmisión? Tenemos el primer campeonato, se juega en Viña del Mar el día 4, este sábado. Desde el primer partido va a ser a las 11 de la mañana, después vamos a publicar el fixture en las redes sociales, se lo vamos a mandar a los equipos, tenemos un chat de los equipos de Viña y ahí vamos a estar viendo el fixture, cómo van a quedar los partidos, cuándo, a qué hora juegan. Recordemos que la reunión de los encargados es a las 10 de la mañana. Y te mando al tiro esto, Gonzalito, te lo mando al WhatsApp o te lo mando al correo. Al correo. A la interna. Vamos ahí. Mientras tanto, aquí hay posteos de Rugby Chile que ya está indicando los grupos de la fase masculina. Está ya el posteo. Tenemos acá saludos de Claudia Silva. Vamos, Miss Lions, Rugby Club. Catherine Finchi, que se está riendo de los posteos. También tenemos el posteo de Rugby Chile con los grupos de la categoría femenina. También acá Irra, que anda tirando comentarios coquetones, no sé con quién. Con todo, el Irra siempre coqueteando, es su naturaleza. Es su naturaleza, su esencia. Y para la gente que se perdió parte de este sorteo, va a estar en un ratito más en la página YouTube de Tu Zona X. Sí, va a estar el sorteo y también va a estar lo van a postear en Rugby Chile, vamos a postear en las redes sociales de Vulture y del circuito. Ahí te lo mandé, para que lo mandes, ahí lo pongas en la pantalla. Igual voy a empezar a hablar yo ya de los equipos masculinos, cómo quedaron los grupos. Tenemos el grupo A, que está conformado por Old Wit, Old Navy, Del Valle, Cururo y Sol de América. Ahí hacíamos notar que Old Navy, el equipo de los marinos, se va a encontrar con Cururos, que es el equipo de los aviadores. Así que, y Old Wit, que tirábamos la talla, que también son del cielo, son más, de más arriba, del espacio. Del Valle, que ya participó el año pasado, y Sol de América, que es un equipo que debuta. El grupo B está conformado por Stars de Santiago, Horcones, Titanes y Coyotes B. Un grupo bastante variado que tiene equipos de Santiago, solo de Santiago, porque Horcones de Melipilla también corresponde a Santiago. Es un grupo de Santiago, completamente Santiago, mira tú. Y el grupo C, ya que está complicadísimo, que está Fernet 5, Coyotes A, Tercer Tiempo, Húsares B y Horcones Superstars. Acá en este grupo, los campeones nacionales contra Tercer Tiempo, que ahí se va a definir si alguno de los dos pasa a la Copa de Oro, Copa de Plata o Bronce. Y va a ser bastante reñido porque Tercer Tiempo el año pasado no clasificó a la final nacional. Y Fernet son los campeones nacionales y son equipos amigos, así que ahí está, va a estar entretenido. Y para mí el grupo de la muerte, por estos tres primeros que voy a nombrar: Ovalle, que salió octavo a nivel nacional el año pasado; Húsares, que ya es un habitué del Rugby 5; Moai, que es el equipo de Country Club; Old Grace, que viene debutando; y Gladiadores. Así que este grupo para mí es el grupo más complejo. Ahí no se sabe quién va a salir primero, segundo, tercero. El C también, ¿eh? Primero y segundo se va a definir ahí entre algunos de los equipos que nombré. ¿Te llegó la imagen, Gonzalito, para que cerremos con eso? Sí, ya la voy a colocar, pero la estoy ahí enchulando para que sea bonita, así que paciencia. Bueno, y aquí vamos a ir viendo los comentarios de los chicos. Ya bajó bastante la cantidad de gente. Aguante, Gladiadores, grupos, competencia masculina, está ahí poniendo nuestro amigo Carlos de Rugby Chile. Vamos, Miss Lions, dice la Claudia Silva, como decías tú. Harta gente viéndonos, todavía 42 personas viéndonos. Recordamos nuevamente que las fechas del Rugby 5 son las siguientes. Eso lo vamos a decir también. Las grupos son los siguientes. Las fechas son el 4 de enero, debutando, abriendo el rugby en Chile. Vamos a estar en Viña del Mar, en la Playa del Deporte específicamente. Desde las 11 de la mañana vamos a jugar la primera fecha clasificatoria. Clasifican tres equipos de este torneo y bueno, después nos trasladamos ya al norte, la fecha más extrema que tenemos al norte, que va a ser la de Iquique, donde van a estar los equipos de Arica, Antofagasta, Iquique, el 25 de enero. Después nos vamos al centro norte, que es La Serena, donde vamos a tener a los equipos de Ovalle, que se va a repetir el plato seguramente, los de La Serena, los de los perros de Calama, no, de... Sí, pues, no.
Liga Inglesa, pero no son de allá, se me olvida cómo se llama, de Copiapó. Vamos a tener Copiapó, vamos a tener Ovalle, vamos a tener todos los equipos de la cuarta región. Después nos trasladamos al sur, extremo sur para nosotros. Va a ser Puerto Montt el día 8 de febrero. Después nos vamos al centro norte, que es en Coronel, donde vamos a jugar el 22 de febrero. Centro sur. Coronel, donde vamos a jugar, van a estar los equipos de la octava y novena región, séptima tal vez. Y vamos a terminar después con los clasificados, con los 12 clasificados. Van a ser 12 equipos que solamente quedan a clasificar a la final nacional, más el campeón nacional que ya está clasificado. El día 29, año bisiesto, 10 años del rugby 5 y terminamos un año bisiesto. Perdón ahí, se me había olvidado Copiapó. Eso, ahí nos dice, mira, nos dice el Carlos, nos recomienda. Chicos, llevar bloqueador, llevar gorritos con filtro UV, llevar sus carpas. Nosotros como organización no tenemos muchas carpas. Hidratación, vamos a estar dando hidratación, pero aparte de eso, lleven hidratación. Igual la Playa del Deporte tiene hidratación, vayan mojándose, pero cuiden su cuerpo, chiquillos. Los que piensan que se van a quemar, lleven sus calcetincitos para pa estar ahí protegiéndose de la arena directa. La última, ahí está en pantalla, saquen fotos, igual lo vamos a subir, pero ya están listos los equipos. El grupo A tiene 5, el único grupo que tiene 4 es el B, el C y el D tienen 5, y lo repetimos, grupo A, All Wit de Santiago, All Navy de Viña, del Valle, Cururos y Sol de América. El grupo B, Stars, Orcones, Titanes y Coyotes B. El grupo C, Fernet 5, Coyotes A, Tercer Tiempo y Usares B, y Orcanes Superstar. Grupo D, Ovalle Rugby Club, Usares, Boaí, All Grace y Gladiadores. Femenino, All Navy, Orcones, Lions. Grupo B, Tercer Tiempo, Usares, Country Club. Grupo C, Viña, Leonas, Gladiadores. Chiquillos, bacán. Muchas gracias por la sintonía. Sí, Copa Pato de Arach, que ya cumple, si no me equivoco, 20 años, algo así, este año. 19 años creo que cumple. El evento cumple 10 años, los esperamos, queremos estar con ustedes. Vean las publicaciones, inscríbanse en el campeonato. Mientras más gente cubramos, más grande va a ser el torneo. Seguimos siendo los más grandes del mundo. Le ganamos a Rusia, le ganamos a España, así que esto que crezca más es del Rugby 5 de ustedes. Y esto fue una transmisión de Tacle Alto. Pronto volveremos con ustedes. Y gracias, Gonzalito. Un placer. Gracias, Natalia. Mucho éxito. Soy Jaime Muñoz. Y esto fue sorteo Rugby 5 2020, primera fecha, Viña.